Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos a este jueves de Tiempo de Sembrar Poesía. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Hoy nos acompaña la maestra Daniela Meléndez, a quien en un ratito eh, invitaremos por acá y la voy a presentar. Eh, quiero recordarles que este día, que estos jueves a las 5, hemos dedicado a este proyecto de Tiempo de Sembrar Poesía. Eh, que es un proyecto de la Secretaría de Cultura a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil a las y raíces. Eh, los compañeros que nos acompañan eh, y que nos han acompañado durante estas sesiones son además de importantes poetas, eh, compositoras, compositores, músicos, como ustedes han podido verlo durante estos días, eh, son también parte del proyecto que, que hemos... Eh, impulsado desde el año pasado dentro de Alas y Raíces el proyecto Tiempo para Juglar. Eh, queremos darles la, la bienvenida. El maestro Frino hoy no pudo estar por acá, pero bueno, el siguiente jueves ya nos estará acompañando nuevamente. Lo saludamos este allá donde está en, en su reunión en este momento y también pues a todos los compañeros de Alas y Raíces que están al pendiente de los chats tanto de este como de Alas y Raíces como el de la Secretaría de Cultura y hoy es un día eh, importante porque la maestra Daniela pues ha organizado un taller en el que yo creo que vamos a aprender mucho este, si alguna duda hemos tenido en los talleres anteriores a lo mejor hoy las podemos aclarar también quizá para muchos que somos principiantes en este tema yo creo que nos va a dar mucha luz alrededor de la rima y además pues también muchos ejercicios para que podamos trabajar con las niñas y los niños y por eso este pues queremos invitarlos a que participen ella organizó este taller pensando en que ustedes vayan alimentando eh, con sus comentarios y pues queremos este eh, invitarlos a eso, a que participen, las compañeras van a estar atentos, nos van a estar mandando esa información y la maestra Daniela, con base en todo lo que ustedes manden, pues ella va a empezar a construir su taller. Eh, sobre todo también nos interesa, sabemos que hay papás y mamás que siguen también este, este, este ciclo y bueno, pues eso es importante también. El, lo, el, el eje son las niñas, los niños, la palabra la palabra en español y la palabra en las 68 lenguas o idiomas indígenas de nuestro país, las 68 lenguas mexicanas. Y pues eso es lo que se necesita, la palabra, la voz, también este lenguaje de señas, pero bueno, pues los invitamos a que participen, a que aprendan técnicas. Y como dice la maestra Ana Sarina, pues que también enseñemos a nuestros niños, a nuestras niñas a hablar fuerte y claro hablar de sus derechos, hablar de lo que sienten, hablar y decirnos que sí o decirnos que no, pero bueno, de eso se trata Tiempo de Sembrar Poesía. Eh, voy a presentar a la maestra Daniela Meléndez Fuentes. Eh, no sé si eh, ya anda por ahí, ¿verdad? La maestra Daniela es originaria de Minatitlán, Veracruz, en México. Ella es licenciada en Ciencias Técnicas de la Comunicación por la Universidad de Jalapa la generación 2000-2004, se ha desempeñado en Radio Más como productora y conductora de diversos proyectos culturales. Entre los más destacados están La Chicharra, que es un programa radiofónico justamente infantil y es ganador del segundo lugar en la Sexta Bienal Internacional de Radio en el 2007. Otros programas eh, que ella ha desarrollado también han sido Cartelera del Sureste. Puro Veracruz y recientemente produjo y conduce el programa Verso al aire, la décima y el verso improvisado a través de Iberoamérica, junto a Marisol Galloso Gamboa. Es bailadora del son jarocho desde los cuatro años, toca la jarana desde los ocho años, canta desde los dieciséis años y lleva más de veinte cultivando la décima escrita y eh, hace seis años que ejerce el verso improvisado con el que se ha presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales. Cuenta con un disco llamado Venado Decimal, que reúne décimas de amor acompañado de música barroca, de son jarocho y ritmos tradicionales de América. Ella también es una importante promotora cultural y ha generado dos encuentros de mujeres soneras y versadoras, uno con mujeres de la tradición y del son jarocho y otro con mujeres de la huasteca y el son jarocho para reforzar justamente la presencia de las mujeres en esta tradición. Eh, le doy la bienvenida a la maestra Daniela este, y bueno, ella va a estar al pendiente de sus comentarios, de sus ejercicios. Bienvenidos y bienvenidas todos, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento muy afortunada, muy honrada y de estar en este proyecto de alas y raíces. En este tiempo para sembrar, sembrar poesía y en este tiempo para juglar, porque si bien he dado talleres a lo largo de mi vida de la décima, yo no he desarrollado una metodología como, como tal, así conscientemente, ¿no? Como lo han hecho la maestra y amiga, me, me atrevo a decir amiga Nazarina Palafox y también mi maestro y amigo este, Alexis Díaz Pimienta, ya desde 2012 que nos, que nos conocemos. Entonces, eh, pues yo no quería como piratearme sus ideas, pero no, no es exactamente un, una piratería, sino conocimientos que compartimos, ¿no? Y que nos hemos ido reforzando y que nos siguen siendo útiles para aprender a improvisar y para aprender la décima. Básicamente, lo que, de lo que vamos a hablar es de la décima espinela, que es lo que he cultivado desde 1996, gracias a un. Maestro cubano Ricardo González Llero, que vino a Veracruz en aquel año a un festival que solamente se hacía en Cuba. Pero gracias a la amistad de Jesús Horta Ruiz y, y don Guillermo Cházaro Lagos, ese festival que solo se hacía en Cuba se hizo en el puerto de Veracruz, un festival iberoamericano de versadores, y yo ahí presencié a los improvisadores y en ese instante yo no tenía conciencia de que lo estaban tal cual sacando en el instante. Ya después, eh, Ricardo González Llero fue invitado por mi papá al taller de la casa de ustedes ahí en Minatitlán y ahí aprendí a los 16 años. Entonces, a lo largo del tiempo uno va reforzando cosas, reafirmándolas con otros amigos y, y compañeros y es lo que les quiero compartir hoy. Eh, esta, este taller, esta charla se llama ¿En dónde encontrar la rima? Si vamos a hablar de algo, ¿de dónde vamos a sacar palabras? Porque a veces nos encontramos con palabras que no sabemos. Por ejemplo, vamos a empezar. ¿En dónde encontrar la rima? Pues para empezar la palabra rima puede rimar con tarima. ¿Con qué más? Esgrima, mima, qué más? Comprima, clima, estima y bueno. Nada más con esa palabra, ¿no? Yo soy Daniela Meléndez Fuentes, creo que no había dicho, soy de Minetitlán, Veracruz. Voy a decir mi décima de presentación. Yo soy como un tulipán, tulipán pintado al óleo de la tierra del petróleo. Yo soy de Minetitlán. Mis versadas aquí están y van dejando una estela. Traigo en agua y traigo espuela, pues soy inquieta mujer y poeta aspiro a ser. Yo soy Meléndez Daniela, porque aquí va una cosa importante. Una cosa es usar las rimas y otra cosa es hacer poesía. Pero bueno, vamos pasito a pasito. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, ¿qué cosa es una rima? Una rima se establece a través, a partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, en este, en este, en esta, en este equipo está Adriana, ¿no? ¿Qué rima con Adriana? Ah, Diana. ¿Dónde está el acento en Ana? Entonces Adriana, ventana, humana y demás, ¿no? A partir de donde se acentúa algo, ahí es donde encontramos la rima. Una vez nos compartió Alexis Díaz Pimienta que un niño le dijo, la rima es la musiquita que tienen al final todas las palabras, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Hay dos tipos de rimas, la asonante y la consonante. Entonces ahora les voy a explicar, porque esto es muy importante saberlo, cuál es la diferencia entre las rimas consonantes y las rimas asonantes. En las rimas consonantes coinciden todas las letras a partir de donde se acentúa. Adriana, ventana, humana. Aquí tenemos turquesa, esa, mesa, destreza, belleza. Aunque vemos que turquesa es con S y belleza es con Z, pues son iguales, suenan igual. Esa, esa. ¿Ok? A partir de ahí son consonantes. Hada, espada, grada, cada. ¿No? O podemos decir improvisación, corazón, camión, bombón, a partir de donde se acentúa. Y las consonantes, no solo es a partir de las que se acentúan, solamente que la diferencia, ponemos, siguiente clic, coinciden solamente las vocales, a partir de la sílaba tónica. Amo, llano, paso, disparo. Son rimas asonantes, dicho, visto, pico. ¿Por qué? Porque solamente coinciden las vocales, la A y la O en llano, la A y la O en amo, la A y la O en paso. Y en medio de la A y la O encontramos otras letras, la M, la N, la S, pero no son igualitas. Si fueran igualitas, sería una rima consonante. Entonces, una vez dicho esto, vamos a la siguiente diapositiva. Y no me quisiera ir tan rápido, pero... La décima espinela tiene solamente rimas consonantes. Y le pongo ahí, como si le hubiera dicho Vicente Espinel, no lo dijo así, tal vez, ¿no? No sabemos si lo declaró así como una cita textual, pero la estructura de la décima espinela marca que debe ser consonante. Cualquier poema de diez líneas es una décima. Cualquier poema de ocho sílabas en cada línea puede ser una décima. Pero además, para que pueda ser espinela, debe ser consonante. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Espero no estarme yendo muy rápido, pero ahí me van diciendo. Entonces, la estructura de la décima espinela, que es la que estamos viendo, pues son diez líneas, pero en el cuarto verso hay una pausa, hay un como descanso, se da como la introducción al tema. Después viene la quinta y sexta línea, que es un puente. Que nos va a enlazar con la última cuarteta. Esto eh, me quiero detener aquí un poquito para mostrarles cómo nos han enseñado en el sur de Veracruz a recordar la estructura. Rima, primera con cuarta y quinta. Segunda con tercera. Miren mis dedos. Sec, sexta con séptima. Sexta con séptima y décima. Y octava con novena. Así. O al revés, así. Ahí podemos utilizar las manos para acordarnos. Primera con cuarta y quinta. Segunda con tercera. Sexta con séptima y décima. Y octava con novena. ¿Así o así? Esa es una manera. Ya no veo las diapositivas. ¿Qué pasó? Ok, gracias. Entonces, si lo pueden copiar, si lo quieren ver. Chavinska RD, estima, Fernando Arevalo, Colima, muy bien, gracias, gracias por, por mandarnos esa, esas dos palabras. Bueno, ya que tenemos la estructura, tenemos que ver que la primera línea con la cuarta y la quinta deben rimar, la segunda con la tercera, si observamos la diapositiva, la sexta con la séptima y la décima, y la octava con la novena. No hay de otro. Entonces, si la A va a rimar con la A, la B con la B, la C con la C y la D con la D, está muy bien, ya lo tenemos claro, pero hay unas reglas que no debemos olvidar. Y vamos a la siguiente diapositiva. Hay reglas básicas. Una, no mezclar plural con singular y nos vamos a detener aquí tantito. Si yo digo... Eh, hoy te saludo Adriana y en la, es en la primera línea, y en la cuarta yo digo y, abr, y abramos estas ventanas. No puedo decir Ana y después, ventanas, no hay que mezclar plural con singular porque ahí ya rompemos la rima. ¿okay? No podemos decir este, yo te saludo, mi hermano, y todos los mexicanos. No mezclar plural con singular en las rimas. Vamos al siguiente punto. No asonantar y menos en los versos 2 y 3 y 8 y 9. Por ejemplo, si yo digo, eh, hoy, hoy yo siento que te amo y cada vez que miro el llano y me recuerda tu mano, este... Y, y sufro, y hasta me escamo, ok, son rimas diferentes, pero hay asonancia entre ellas, entonces ya todo suena a son sonete, no podemos poner aquí, por ejemplo, hoy que volteé a la ventana, me he sentido una dama, y mi corazón es una flama, y este, porque eres muy tirana, ok, son rimas diferentes, porque unas son consonantes y otras asonantes, pero al estar usándolas así, se oye un sonsonete horripilante. <laughs> Entonces eso no se debe de hacer. Vamos a la, al siguiente punto. Si se improvisa, hay que evitar las esdrújulas, a menos que ya tengas muy 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 claro eh, con qué quieres rimar y ya conozcas las palabras y ya ya te sepas ese tema, digamos, vas a un, a un camino seguro. Pero si estás improvisando, es mejor no meterse con las esdrújulas. Siguiente. Si es posible, no pensar en siguiente 8, sino en 16. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que ya conocen la décima saben que cada, que cada verso, es decir, cada línea de la décima, es de ocho sílabas. Pero a veces las pensamos tan independiente que suena cortado. Por ejemplo, en esta tarde preciosa, en donde a mi pecho subes, entonces veo las nubes. La idea es pensar en, de dos en dos. En esta tarde preciosa que aquí en mi pecho me subes, eh, hasta me siento en las nubes porque me dijiste hermosa. Entonces no estamos pensando línea por línea por línea, sino de dos en dos. Y eso le permite más fluidez a, a lo que estamos diciendo. Espero, espero ir, no ir muy rápido y que se esté entendiendo. Esto es para muy, eh, esto es muy básico. Esto es para personas que están aprendiendo. Si hay algún comentario o alguna pregunta, este, pues pónganlo por ahí para que me lo hagan llegar. Eh, vamos a la siguiente. Y ahora sí entramos al ciclocentro del sabor. ¿Dónde vamos a encontrar rimas? Ya sabemos estas, estas, este, estas reglas, pero ¿de dónde vamos a sacar las rimas? Vamos al primer punto. Las rimas fáciles. ¿Qué es lo más fácil que podemos usar para rimar? Saquen su libreta y anótenlo porque va a venir en el examen. Una rima fácil es ar, porque es un verbo cantar, bailar, soñar, eh, esperar, mirar, brincar, llorar, amar, eh, dibujar, todo lo que termina en ar. Y eso es uf, infinito, ¿no? Bueno, casi infinito. Otra es er, comer, beber, entender. Esclarecer, muchas, muchas, muchas con ar, con er. Y con ir, que a Nazarina me decía que era nadir, divertir, son pocas con ir, pero sí hay. Es más con ar y con er. Otra rima muy, muy, muy fácil es on. Camión, bombón, inspiración, eh, comelón, todo, muchas cosas con un, ¿no? Ya estarán ustedes pensando también palabras. Les voy a pedir a algunos que me manden palabras con ar y palabras con on o palabras con er. A ver si, si me participan por acá. Mientras, les voy a decir que otra palabra que tiene muchas rimas es ado. Mm, cantado, bailado, soñado, etcétera. Ada también. Espada. Ah, hay algo interesante. Si, si nos vamos a los puros verbos, por ejemplo, con ar, este, pues hay muchas, pero hay que buscar palabras que no sean verbos. Por ejemplo, mar, bar, lugar, eh, juglar. Eso también nos hace llegar de manera sorpresiva al oído, porque si ya la gente sabe que ar es fácil, pero salimos con palabras que no sean verbos, eso, eso suena bien, ¿no? Este, igual er, vamos a ver si ya aquí hay alguna participación. Dice Sol Music Jazz Carana, es brújula esa muchacha, es brújula esa muchacha. <laughs> Gracias, Marisol. Mi aliada y amiga Marisol Galloso, te mando un gran abrazo, hermanita. Que anda ahí en Tlacotalpan, donde, donde alzas una piedra y sale un poeta echándote un verso. Este, ya habíamos dicho, ar, er, ir. Ya dijimos, on, ado, ada. Ano, Ana, por ejemplo, veracruzano, mexicano, colombiano, muchísimas palabras con Ano y con Ana, ¿no? Eh, Adriana, ventana, tirana, humana, cana, Noelia B. Rodríguez Chena, soñar, ¿no? Esa soñar es una palabra hermosa, gracias. Entonces, a ver, mándenme palabras con AR, con ER, con ADO y ADA, con ANO y ANA. Otra que tiene muchas, muchas son ERO, y era, jaranero, espero, quiero, dinero, arriero, eh, entrevero, cero, estero, muchas, muchas, muchas. Y, y con era también, primavera, bandera, jaranera, quisiera... A ver, de las rimas que les voy dando, coopérenme aquí para, para hacer más grande la la lista. Otro que es... Fácil es ETA, poeta, raqueta, bicicleta, galleta, cometa, de ETA, hay muchísimas. Esa no la tenía en cuenta, pero a Nazarina me la dijo. Otro es ente, siente mesmamente y todo, todo lo que sea con ente es fácil, indiscutiblemente, eh, de repente, repente, de repente. A ver, ¿qué más? Ya nos llegó aquí otro mensajito. Dice Alejandra Adoración Mendoza, esconder, retroceder, enrojecer. Sergio Ferrer, despertar, animar, vibrar para la canción, emoción, noción, saber. Muy bien. Michelle Mares, zapatear, beber, roncar, bar, lugar, perder, joder, roer. Gracias. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí con ar, con on, con er. Me falta que me manden algo con ado, ada, ano, ana, ero, era, eta, ente. Y otro que pues a veces se toma como facilismo es rimar todo en diminutivo. Ito, ita. En este día tan bonito, el corazoncito y el chiquito y el bebito, ¿no? Pero para salvarlo podemos rimar con otras palabras que no sean diminutivo, por ejemplo, bonito es es, es un adjetivo, ¿no? Eh, bonito, delito, grito, hito, rito. ¿Qué otras con diminutivo? No son diminutivos, sino son otro tipo de palabras. Entonces esas son las rimas fáciles. Con eso vamos a un campo seguro, porque si digo esta noche quiero estar aquí en esta transmisión, brindando mi corazón para el que pueda escuchar. Y yo vengo aquí a entregar, eh, y yo vengo aquí a entregar esta voz de jaranera. Y por eso yo quisiera saludar ahora a Adriana en esta virtual ventana, porque yo soy jaranera. Ahí no hubo pierde. Vamos a las rimas seguras no hay no hay problema ahora qué otro tipo de rimas son eh, dónde más podemos encontrar la rima a ver si me llegaron más mensajitos bueno si no llega vamos la, al siguiente punto el campo semántico qué es el campo semántico si vamos a hablar de por ejemplo de me viene a la mente una décima que hice sobre el 2 de octubre, no se olvida, pero con un tono amoroso. Entonces, ¿qué tenemos? Voy, les voy a decir la décima. Dice, por tener tus ojos presos, una emboscada preparo, con labios rojos disparo una batalla de besos, rojo de pasión, excesos, cautivo de mi redada. Esa pasión desatada será húmeda realidad pero en la oficialidad no se dirá nada, nada. Entonces, qué tenemos ahí el campo semántico del 2 de octubre, que hubo una redada que que los medios de comunicación no se dijo nada a pesar de toda la sangre que corrió, pero estaba yo hablando aquí en un tono romántico. Entonces, por tener tus ojos presos una emboscada preparo, con labios rojos disparo, disparo, ¿no? Una batalla de besos. Rojo de pasión excesos cautivo de mi redada esa pasión desatada será húmeda realidad pero en la oficialidad no se dirá nada nada entonces tenemos ahí las palabras que nos refieren a algo es todo lo que rodea a una cosa y por ejemplo si yo digo circo voy a decir leones voy a decir gradas voy a decir palomitas voy a decir payasos este todas las palabras que tengan que ver con lo que de lo que queremos hablar no voy a pensar en otra décima que dice yo puedo ser tu princesa pero no tengo castillo solo en los ojos un brillo de polvo de hada traviesa caballero si se expresa como príncipe yo siento que solo queda un momento para romper el hechizo nomás no pida permiso y deje de hacerle al cuento igual ¿no? Hay un campo semántico que habla de las princesas, los los príncipes, los castillos, eh, las hadas todo lo que tiene que ver para jugar con el tema del amor también, ¿no? Que ese es de mis temas favoritos. Y la picardía también, el campo semántico es muy importante. Les voy a decir una, pero es de picardía. No sé si sea prudente, porque esto es para niños también. Hay muchos niños aquí o todos son mayores de edad. Oigan, llegaron más. Eh, Miriam, Ay, hay varios. Aritofer, Altamar, Venado, Glorieta, internamente, muy bien. Noelia B. Rodríguez Chena, cantero. Rubí Hernández, volar, enseñar. Miriam Madrid, Venero, muy bien. Miriam Madrid también puso Débora. Ahí este es, este es esdrújula, es Ébora. Fernanda Arevalo, Pera, Mera, Meta. Muy bien. Fernando Mendoza, cantar, inventar, amar. Michelle Mares, meta, beta gente frente lente detente muy bien Alejandra Adoración Mendoza es espin, espineta camioneta vagoneta muy bien Aritofer, casado muy bien Are González principado esta qué bonita palabra Chavinska RD receta vagoneta colchoneta Baroeta, Chistoreta, muy bien. Masha y Yari, dorado, esperado, volteado, delgado, fijado, otorgado, legado. Muy bien. Fernando Arevalo, nada, nada, cada mirada, muy bien. Masha y Yari, mirada asustada, formada, esperada. Bravo. Muy bien, muy bien. Bueno, les decía del campo semántico. Ahora les voy a pedir palabras. Palabras del campo semántico del de mar. Hablemos del mar. Voy, voy a esperar un ratito a que lleguen porque este, siempre en el internet hay un desfase de, de tiempo y luego este, llegan tarde los, los mensajes, pero les, les pongo el tema del mar. Pónganme algunas palabras que estén en el campo semántico del mar. Y otras palabras que estén en el campo semántico del enamoramiento, ¿no? A ver, ¿qué dice? Kenia Melo, bordado, enamorada. Bien, Un saludo, Kenia Are González, estación, fisgón, atarantar, encender. Arito Fer, eternamente, crear, crecer, canción y mañana. Bien, bien. Les espero con el campo semántico del mar y el campo semántico del enamoramiento. Eh, y mientras llega, porque se tarda tantito, vamos al siguiente punto. Observación. Dentro y fuera del poeta tenemos que observar, porque por ejemplo, yo puedo ir a ver una pelea de gallos y decir que padrísimo y que el gallo giro, yo no sé nada de gallos, ¿no? Y, pero a mí me encanta, entonces yo tengo que decir que qué maravilla y que los espolones y que no sé pero puede ser que a mí me parezca mal, entonces lo que yo estoy sintiendo es muy importante, lo que observo y lo que siento y lo que hay ahí alrededor, que son motivo para mí para poder escribir, es muy importante lo que estamos sintiendo en el momento y lo que estamos observando, ya sea colores, eh, tamaños, este, situaciones, ¿no? A veces podemos darle un toque cómico o dramático o sentimental a lo que estemos observando. ¿Ya habrá alguien que me esté mandando algo del campo semántico del mar y del enamoramiento? Bueno, en lo que llega, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es, pónganlo porque no me acuerdo, el abecedario. El abecedario, porque yo antes, y todavía lo hago, si por ejemplo tengo una palabra que no esté entre las palabras tan comunes o tan fáciles de encontrar, um, ah, hay otra que es fácil, es or, or, amor, dolor, este, estribor, babor. Sí, una palabra, déjame pensar, este. ¿Qué palabra? Voy a agarrar alguna de las. ¿Y por acá? No, pues es que por acá no. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, se me ocurre espejo, ¿no? Entonces, yo pienso en la letra A, a Alejo, pienso en la B, aunque sea B grande, como ya chica, Viejo, C, C, en la D, Dejo, en la E, otra espejo, en la F, festejo, en la G, no se me ocurre con G, H, I, J, cejo, entre cejo, J, K, L, alejo, lejos, L, M, N, perplejo, Así, nos vamos recorriendo el abecedario a ver qué palabras me pueden llegar a la mente. Ejercicio sobre el mar. María Hernández Plata dice marejada, mareado. Fernando Mendoza dice olas, espuma, profundidad, inmensidad. Are González dice mar, gaviota, arena, ola, espuma, concha, sal, brisa, qué bonito. Noelia B. Rodríguez Chena dice mar, marea, olas, arena. Sal, marino, marina, Ara, jua, Maru, Almeja, Pulpo, Arrecife, Arena, hola. Entonces con eso tenemos, yo tenía uno de piratas también relacionado al amor. Mucho tiempo he escrito sobre amor y es lo que de, lo, de, las, de los temas que más me gustan. ¿Cómo decía el del pirata. Decía pirata, otra vez, pirata, roba mi mapa de arena, várame como a sirena que al mismo tiempo te ata con su canto y ya verás que la muerte que me das, me la das también, te la das también a ti, iza tu bandera en mí porque ya no hay marcha atrás. Entonces, hablando de igual, del asunto del amor, las olas, la bandera, en fin. Muchas gracias por, por las palabras. Esto nos ayuda mucho y a veces una vez que vimos el campo semántico nos damos cuenta que hay palabras que riman entre sí, entonces las podemos tomar y también nos sirven para, para ideas creativas con el tema, ¿no? Bueno, ya les explico de nuevo lo del abecedario. A ver, ¿qué, qué palabras podríamos poner? Estaba pensando en careta, pero esa es de las fáciles. Voy a, voy a tomar aquí alguna palabra. Voy a pensar en la palabra... Por ejemplo, la palabra belleza, ¿no? O, o esa, la palabra esa. Si tenemos la a, a, aspereza, la B, bajeza, la, la C, um, no se me ocurre, la D, destreza. La E, espesa. La F, firmeza. La G, grandeza. La H, no sé, la I, la J, la K, así ah, me, voy, me voy recorriendo el abecedario para ver qué palabras encuentro. Les vamos a poner aquí. A ver, ¿qué les parece la palabra o la terminación? Voy a poner... la palabra Illa. Ese es el ejercicio ahora. Van a pensar la palabra ILLA, pero con abecedario. Si me lo van a poner en la participación, empiecen con la A, a que termine en ILLA, B, que termine en ILLA, C, que termine en ILLA. Ese es el ejercicio ahora. Voy a, mientras voy a revisar los mensajes: ejercicio sobre el enamoramiento. Fernando Mendoza. Eternamente, mirada, silueta, palpitar, manos, respiración, taquicardia. Alejandra, adoración, Mendoza, miento, sostenimiento, consiento, adviento, sentimiento, movimiento, casamiento, envolvimiento. Rubí Hernández, palpitar, suspirar. Michelle Mares, rosas, pasión, entrega, respeto, cariño, padecer, placer, añoranza, alegría, recuerdo, fruto, juntos. Ejercicios terminación en ejo, rubí, hernández, navegar, naufragar. Ejercicio sobre enamoramiento, are González, estrella, suspiro, mirada, flechada, beso, burbuja, sonrojo, qué bonito. Bueno, pues les decía que este ejercicio del abecedario es sobre la rima illa. Me lo tienen que poner en orden con A algo que termine en illa, con B algo que termine en illa, con C algo que termine en illa. Y así va uno recorriendo el abecedario. Qué bonitas palabras. Vamos a esperar tantito en lo que piensan con ella. Y si no les da con ella, a ver, les voy a dar otra. Qué palabra. ¿Qué les parece? Arra. Illa y arra para poner en, en el orden de la, del alfabeto. Ejercicios con illa. Dice Noelia Rodríguez Chena. Mejilla, mirilla, silla. Ok, ahí tenés con, con M y con S. Pero por ejemplo con A, yo podría decir ardilla. Con B. Es que si las digo yo, pues ya no tiene chiste. Pero muy bien, Noelia, muchas gracias. Alguien más que me pueda mandar sus rimas con Illa y con Arra. Anímense, anímense. Yo les voy a decir ahora las de Illa para en lo que, en lo que alguien me hace anima. Decía A ardilla, B e, barbilla, C Cartilla de desatornilla. A ver, E es con E, F, G, H, I, J, Jiribilla. J, K, L. O A también se me ocurre acribilla, astilla. Bueno, ahí me voy a la R, rencilla, silla, en fin. Ahora vamos al siguiente, que es el rimming. El rimming es eh, una, un método que nos enseñó Alexis Díaz Pimienta en sus talleres. Por ejemplo, es pensar, vamos a algo fácil, la palabra ar, la rima ar. Me van a poner... Palabras que terminen en ar de una sola sílaba. Palabras en ar de una sola sílaba. En el rimming vamos a, a pensar en números de sílabas. Yo se las voy a decir las primeras. Bar, mar, par, um, dar, sar. Ahora vamos a pensar en palabras con ar, pero de dos sílabas. Cantar, mirar. Soñar, estar, llegar. Ahora vamos a pensar en palabras con ar, pero de tres sílabas. Esperar, eh, respirar, mmm, encantar. Ahora pensemos en palabras con ar, pero de cuatro sílabas. Enamorar, encandilar. Así. Ahora de cinco, desenamorar. Así vamos también pensando en palabras y eh, encontramos más palabras. Ejercicios de ella. Noelia B. Rodríguez Chena, astilla, cerilla. Muy bien. Michelle Mares, ardilla, barandilla, cosquilla, grilla. Muy bien. Denis Soriano, amarilla, bonilla, cartilla. Muy bien. Guadalupe Lourdes Domínguez, ardilla, barandilla, camilla, flotilla, gomilla. <laughs> Muy bien. Homero, alcantarilla, boquilla, camilla. Chavinsque, RD, ardilla, varilla, cerilla, enterilla, flotilla, griserilla, hornilla. Muy bien. Aplausos para todos ustedes y todas ustedes. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, sin duda que estos son ejercicios muy buenos porque ponemos a trabajar nuestra mente y encontramos palabras que ahí estaban guardaditas y por alguna razón no las habíamos sacado, ¿no? Pero ya una vez que prendemos, ahora sí que la ardilla o el hámster, este, eh, pues aparecen. Pero ¿qué pasa si hay palabras que desconocemos? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es un diccionario de rimas. Ahora sí que por ahí hubiéramos empezado, maestra. Yo les voy a mostrar este diccionario de rimas que me regaló mi papá cuando aprendí a improvisar diccionario de la rima y por ejemplo aquí está qué rima con eh, la primera letra dice aquí abaca acá acuya, a ajá, ajá ajá allá va está jehová mamá papá ojalá qué rima con eh, con aba acaba agrava Esclava, excava, Grava, guayaba, aba, lava, menoscaba, octava. Bueno, este está en se lo venden 30 pesos vara, vara. No, no es cierto. Este es un libro muy viejito, pero también pueden buscar en Internet, en un buscador, palabras que riman con esternocleidomastoideo <laughs> o la palabra que ustedes quieran. Y en Internet se las organizan por sílabas, de una, de dos, de tres, así por orden. Y también tienen la opción de buscar consonantes o asonantes. Eh, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Ah, este es lo de mi taller. Pero antes de hablarles de mi taller, les quiero decir que si quieren aprender más, pues vayan a mi taller, pero hay palabras que de, con las que de plano no nos tenemos que meter. Hay una lista larga de palabras que no tienen rima y si las queremos usar a fuerza, es mejor que no las usemos para rimar. Las digamos, pero que sea al inicio del verso. Por ejemplo, la palabra árbol no tiene rima consonante. Pájaro no tiene rima consonante. Eh, eh, música no tiene rima consonante. Patria, fénix, una larga lista de palabras que es mejor no usarlas para rimar, o que tienen muy poquitas, por ejemplo, alma, ensalma, calma, palma, son como, como cuatro o cinco. Y entonces es mejor usarla en los pareados. Si vamos a rimar primera con cuarta y quinta, pues podemos usar calma y palma aquí. Y ahí nos libramos de problemas. ¡Eh! Llegó más participación. Ejercicios anilla. Masha y Yari dice: A, arcilla. B, barandilla. C, comilla. D, doradilla. Y H, espinilla. F, fundilla. G, gatilla. H, hurtadilla. Muy bien. María Hernández, plata, amarilla, barbilla, camilla. Oye, casi no se repiten, ¿eh? Muy bien. Ardilla, sí. Mat Matías Cambranes, ardilla, vadilla, camilla, fam familia. Ahí ya ese es asonante, lomilla, Lo sí, milla, sí. Muy bien. Aritofer, ardilla, varilla. Miriam Madrid, amarilla, varilla, barandilla, camilla. Are González, ardilla, Bastilla, costilla, finilla, gusanilla, cerilla. <laughs> Muy bien. Noelia B. Rodríguez, barandilla, aritofer, milla, polilla. Cintia Ibarra, ardilla, bonilla, espinilla. <laughs> Muchas gracias. Ejercicio, cenilla. Claudia P. E. Guiarte, espejo. Carilla, fierilla, ladilla. <laughs> Está preciosa esa. Matías Cambranes, pilla, rodilla, silla, villa. Muy bien, aritofer, amarilla, brilla, casilla. Excelente. Ada Romero, arcilla, bombilla, cosquilla, no se sé si me había ocurrido cosquilla. Miriam Madrid, cigarrilla, fierecilla, Jerecilla, evilla. Y Jonathan de Jesús Rodríguez, antilla, barbilla, colilla, diablilla, espinilla, foquilla, gotilla. Muy bien, oigan, muchísimas gracias por su participación y creo que está llegando más Jonathan de Jesús Rodríguez. Ah, esa ya la había leído, pero creo que están escribiendo más. Bueno, les agradezco mucho su participación. Yo creo que esto ya se está acabando, pero les digo, eh, palabras con las que no se deben de meter, no este, eh, buscar no asonantar, etc. Si quieren aprender más cosas sobre la décima eh, y, el, y la improvisación, las técnicas de improvisación, busquen mi taller, se llama Improrimando. Me pueden escribir, siguiente, siguiente. Ah, Improrimando, Taller de Improvisación. Ahí está el cartel. Es Proyecto de tiempo para juglar. El mío se llama Improrimando Curso de Improvisación para jóvenes de 13 a 18 años de edad, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. Me pueden escribir al correo gmail.com Ya lo empezamos el sábado pasado, pero vamos despacito, así que si se quieren integrar para este sábado y domingo, yo creo que es bastante relajante después de tener una semana de trabajo virtual, especialmente los que somos maestros o que tenemos hijos, este ir a, a agilizar el el hámster sería muy lindo. El siguiente, no me acuerdo qué sigue. En ¿La siguiente? Ay, muchas gracias, muchísimas gracias. Pues aquí acaba mi mi Pequeña participación con cosas muy básicas sobre dónde podemos encontrar la rima. Muchas gracias, Daniel. Estuvimos bien este, atentos. Muchas participaciones. Muchas gracias a todos los que estuvieron enviando, este, escribiendo. Yo sé que a veces es un poquito desesperante porque, pues sí, las escriben al, ahí al, al chat y... Tenemos un desfase entre lo que está aquí en el Zoom y cuando llega al Facebook y después nos llega acá, pero a ver si sí, todavía están cayendo. Sí, dice y terminación con ar y arra. Ah, muy bien. Agarra, barra, cigarra, farra, desgarra. Muy bien, así en orden. A, B, C, F, D. Muy bien. Este, Are Gómez, Noelia. A ver, ya se me acumuló aquí. Are Gómez dice dar, ajá, de una sílaba. Claudia P. E guiarte, espejo, dar par, lar, bar, muy bien Noelia B. Rodríguez dice bar, dar, are enfermar, Noelia Rodríguez entrar, cenar Zac B. López, gracias Su huerken, Sandoval, Arias amar, batear, calamar, donar muy bien, Michelle Mares jaguar, rezar, gozar, volar Aritofer, de tres sílabas comentar, calentar abrazar, esperar Ejercicios en terminación AR y ARRA, Kenia Melo. Amarra, barra, chicharra, desamarra, en barra, farra, guitarra. Dice I, jarra, k L mojarra, narra, ⁇ o, no hubo, a, parra, U, R, no hubo, socarra, teudo, bueno, ya no se me ocurren más. <laughs> Saludos, maestra. Saludos, Kenia, muchas gracias. Qué bonito. Está llegando otro. Ejercicios con AR y ARRA. Ah, no, es el mismo que ya leí. Pues muchas gracias por la participación. Este podemos hacer de muchas más, ¿no? Pero pues ya no dan para más tiempo. Sí, pues este, siguen creo que llegando, pero bueno, vamos a esperar unos minutos para que Ajá, todo, el, sí. todo el esfuerzo que están haciendo por allá desde sus casas, pues muchas gracias por acompañarnos. Y pues la idea justo es eso, ¿no? Darnos cuenta cómo. Eh, en un ratito con la motivación y todo, pues se pueden se pueden encontrar, como dices, en dónde encontrar la rima, pues están están ahí, ¿no? Y mira, llegaron. Ah, estos son saludos. Ajá. Saludos. Ah, sí. Este, no sé si lo quieras tú leer o los leo. No, por favor. Sí. ¿Sí? Tú, tú. Mira, es saludos de María Lourdes Domínguez eh, del Semillero Creativo de Catepec. Muchas gracias al semillero creativo, nos han estado acompañando, me parece que en todo el ciclo los hemos visto por acá y pues nos da mucho gusto. Saludos desde Ensenada, eh, dice Michelle Mares, ahora sí se me hizo. Yo creo que ahora sí llegó, llegó a tiempo. Eh, es eh, Chavinska. Es Veneno Decimal Dice Saludos Comadres El disco, sí, Veneno Decimal se llama Ah, ah ¿y qué dije? Venado, venado. No, bueno <laughs> Fíjate que, a ver, lo voy a checar Porque sí, a mí incluso se me hizo raro Pero bueno Igual y pudiera que... ser que yo lo escribí mal también <laughs> Con las prisas Oye, ¿quieres hacer uno de Venado? Uno de eh, Venado Sí, ¿no? Es, uh -huh. ah, ok, veneno decimal. Bueno, gracias por la aclaración. Leonel Sánchez, Santa María, eh, también te mandan saludos y comentarios gracias. también por acá de María de eh, Lourdes, también de Los Semilleros. Dice que buena asociación eh, con manos sobre la estructura de la rima, a lo que estabas haciendo hace ratito. Oye, Daniela, y este, bueno, ¿tú qué aprendiste en tu casa, con tu papá, con, pues creciste? En, en, esta, en esta tradición y tus alumnos ahora que tienes y que bueno, no sé si por ahí también tienes experiencias con ellos de, porque bueno, no es que les das clases precisamente de, para aprender a hacer poesía, ¿no? O décimas, pero tú cómo ves este, este contraste, o sea, qué tan complicado es para alguien que no ha crecido en esa tradición involucrarse. Pues bueno, es que la tradición y el aprendizaje te ayuda mucho, o sea, la tradición te ayuda mucho porque es toda una comunidad. No es como que tú solito ahí te llegó el verso, ¿no? O sea, es la participación en el fandango, la comunidad, el convivir, el todo eso, eso todo te cobija, ¿no? Pero para quien no, yo creo que también puede ser como una ventanita hacia su propio ser, ¿no? Hacia sus propias emociones. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, que a veces no sé cómo me siento o no sé exactamente qué siento y empiezo a escribir, a escribir y de repente yo lo veo como una radiografía. Dije, aquí está el problema, ¿no? O sea, ya una vez que se vuelve tu canal de comunicación, el verso, este, ahí encuentras muchas cosas. Eh, en el grupo que tenemos de, de, de Improrimando está Kenia Melo y, y sus hermanitos, que creo que se llaman Enrique y Andrea Melo, ellos tocan música huasteca, entonces ya mm. tienen, ya tienen este, todo el bagaje. Yo a Kenia la conocí chiquita, como de cuatro años, no sé si ella se acuerde. Este, eh, la Instranaz de la Chicharra, que fue en 2006, 2007. Este. Entonces ellas ya traen el bagaje. También están eh, Cassandra, Cassandra de la familia, de una familia de, de, de jaraneros también, y su hermanita Irma, eh, que ellos han crecido también en el ambiente del Son Jarocho, este, y de ahí, pues, eh, alumnos y exalumnas, y personas que, que apenas voy conociendo, que les gusta la música, el canto, eh, y yo creo que la poesía por eso ha perdurado tantos siglos, porque se conecta con, con uno mismo, ¿no? Y este yo creo que a lo mejor de, de entrada se les le suena diferente o, o nuevo, pero, pero van a, van a, a encontrarle, porque además en alguna parte del taller vamos a, a poner videos de decimistas improvisadores, no nada más de Veracruz, sino de Cuba, de Panamá, de Colombia, de Argentina. De muchas tradiciones en América Latina donde es la misma décima, pero con, este, con su estilo, con su música, con su cultura. Y eso nos ayuda, nos va a ayudar bastante también a enternecernos a y encariñarnos con el verso y el octasílabo. El primer ejercicio fue lo del octasílabo porque, porque tiene una musicalidad, ¿no? El aralero, lerolero, lerolero, lerolaje. Lero, no sé si ya lo platicaron las demás compañeras, que es una forma en que. En Cuba le enseñan a los niños que no saben leer y escribir a hacer décimas improvisadas. Por ejemplo, eh, qué bonita está la tarde, o hoy no quiero ir a la escuela, ya me voy por las tortillas, eh, me, la paso, me la paso aquí en la compu. O sea, nuestra manera de hablar es, es octasilábica. Entonces, este, el ejercicio era ese, ¿no? Que, que fueran a la tienda y dijeran, me da un kilo de tortillas, buscando siempre la melodiosidad del, del verso. En fin, pero pues si quieren aprender más, inscríbanse al curso. Pues claro que sí, no sé si este, pasaste por ahí tu. Bueno, sí pasaste el cartel, pero no sé si se alcanza a ver el correo, si no, si tienen dudas, para que te sí. puedan escribir. Este, me pueden buscar en internet porque ayer me acabo de acordar que el grupo de Improrimando en Facebook es privado. Entonces no sé si lo vayan a encontrar, no sé si se puede buscar. Pero me pueden buscar a mí, Daniela Meléndez Fuentes, en Facebook y ahí me mandan un mensajito. Dice aquí, a, a ver, déjeme ver dónde me quedé. Saludos de Lourdes Domínguez. Saludos desde el semillero creativo de Catepec. Ajá, estos ya los habías leído. Eliana Lili Reyes, de Tlacotalpan, muchas gracias. Preguntas, Miriam Madrid, ¿cómo se llama el grupo Perdí el Link? Pues busquen en internet, Daniela Meléndez Fuentes. Daniela, ¿tienes algún material de tu autoría que sirva de apoyo? ¿Material así como para aprender a versar? No, la que lo tienes, Ana, Ana Palafox, búsquela. Ella tiene un libro excelente que se llama Jugando con la Rima, en donde no usas el papel para nada en ningún momento. Todo es improvisado, 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 y es muy, muy bonito. Este, pero material mío sí el disco Veneno Decimal que es sí. mi único disco de décimas mm, que más ahí más, te preguntaban de un versito decía allá arriba algún versito del disco Ese los, escribí, los escribí la mayoría entre mis 16 y 20 algo de años hay una muy conocida de esas décimas que las cantan en los fandangos y me da gusto cuando las escucho dice soñarte no es novedad novedad es no soñarte no es mi delirio mirarte, delirio es esta verdad, que es por ti una inmensidad llena de amor y de miel. Por ti no hay sabor a hiel ni soledad que desgarra, eres lazo que me amarra las estrellas en la piel. Y hay otra que dice: Recostar sobre tu pecho mi cabeza, mis sentidos, me hace tocar tus latidos y volver el tiempo estrecho haciendo que el solo hecho de poder tocar tu pelo me lleve directo al vuelo, que a las estrellas me sube, pues cuando vuelo en tu nube pequeño se me hace el cielo. Y hay otra que dice te morderé el corazón, te morderé el corazón hasta que el alma me llene, porque a mí no me conviene reprimir esta pasión. Si no logro la intención, por lo menos voy a darte un trozo fino de arte murmurado en el oído y no podrás al olvido echarme ni yo olvidarte. No hay un momento en que pueda dejar de pensar en ti. Ya pasó el tiempo y ni así tu imagen se desenreda. Caminar sobre una rueda es el quererte olvidar, pues siempre regreso a dar al huracán de tu amor tan fuerte, devastador que me vuelve a revolcar. En fin. Ya ahí, ya, porque me emociono y me voy de largo. ¿Qué más? Dice: Excelente trabajo, muchas gracias por tu aporte. Saludos desde Cuautitlán, México. Masha y Yari, gracias. María de Lourdes Domínguez, gracias. Qué bonita sesión, nos hizo agilizar la mente en la búsqueda de palabras. Gracias. Fernando Mendoza, mujer, gracias por despertar la bombilla. Las palabras esperan y nosotros sentimos cosquillas con cada rima. Gracias. Eh, así, gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues muchas gracias, Daniela. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Eh, creo que es una muy buena oportunidad para que se inscriban todavía al taller de, de Daniela Meléndez, que como ella nos contó, acaba de empezar la semana pasada y que además, pues ahorita no tenemos la limitación de que hay que ir hasta Jalapa, que estaría muy bien, pero bueno, ni a Minatitlán, ¿no? Pueden, este, se puede hacer en línea. Sí, se necesita pues un celular. No sé tú, dinos, Dani, pero ¿Un creo celular? que es, creo que ahorita es el momento de que, de que nos podamos encontrar en estos talleres y pues que se inscriban de cualquier lugar donde están, aquí de, de Cuautitlán o de Ensenada, o los que nos han estado escribiendo, pues los, los esperamos en el curso de Daniela y pues los esperamos también el siguiente eh, jueves. Empezamos un nuevo mes, ya se acabó el mes de las mujeres, porque este mes estuvieron muchas, bueno, puras mujeres los cuatro días. Sí. Entonces, el siguiente eh, jueves nos esperamos aquí con Sergio Ferrer. En, en, él, él va a impartir el siguiente, siguiente taller. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos el próximo jueves. Gracias, gracias por Daniel. participar. Hasta luego. Hasta luego.